Con el arranque oficial de las campañas locales, la presidenta del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones hizo un llamado a las y los candidatos a no emprender acciones que fomenten la violencia política y la desacreditación de los contendientes. Ante los integrantes del Consejo y representantes de partidos políticos, llamó a que se emprendan campañas propositivas que alienten a la discusión, el debate y la conformación pacífica de ideas en un ambiente de respeto. Hago un enérgico exhorto a las y los candidatos participantes a conducirse con pleno respeto a las reglas, a ser responsable en sus expresiones, a evitar un clima de violencia y, en cambio, a propiciar un ambiente de armonía que permita comicios en sana competencia y en un ambiente de paz y convivencia democrática. Repudiamos las campañas que propicien la división y el enfrentamiento, las que privilegien el odio y asuman la calumnia y la descalificación como estrategias, pues ello lesiona profundamente a la sociedad a la que servimos. A la ciudadanía le pidió participar pacíficamente, comprender las diferencias políticas para privilegiar la convivencia democrática. Piedras Martínez hizo hincapié que durante este periodo se suspenderá la propaganda gubernamental para que la contienda sea equitativa. En esta etapa, la ley cede la voz a la propuesta política y ordena la suspensión de la propaganda gubernamental. Por ello, hago un llamado a las autoridades a observar este precepto, con el fin de evitar inequidad y contribuir a que las y los electores decidan por quién votar con absoluta libertad. A las y los contendientes les recuerdo que está prohibido llamar al voto mediante imágenes o eventos religiosos, comprar o coaccionar el voto y colocar propaganda en edificios públicos, equipamiento urbano, señalamiento viales y monumentos históricos. A quienes buscarán el voto les pidió fortalecer la confianza del electorado con responsabilidad, apego a la verdad, además de señalar que darán puntual seguimiento a las actividades proselitistas. Diana Sempoalteca, Ahora Noticias.